El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho, uno arriba. Saludo Motero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Desde Bucaramanga para Colombia y el mundo, aquí comienza Impacto con la producción general de Álvaro Quique de Gao Galvis. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Margarita Sánchez en el control máster de visión. Y este amigo de ustedes, José Velázquez Pereira, en la dirección general de Impacto. Aquí están las noticias en titulares. En Santander, este es el cartel de los más buscados por la Policía Nacional, según el coronel Jaime Alberto Escobar, porque depredadores sexuales, estafadores, jíbaros, reincidentes y de todo contiene los que más buscan próximos para capturar y recompensas. En Bucaramanga, el presidente Iván Duque felicitó a la policía por los resultados de la campaña El que la hace la paga en la ciudad bonita, lo que el general Manuel Vázquez Prada estuvo bastante satisfecho. En Bogotá, a Jesús Camargo Guerrero lo acusan de estafador con las moneditas esas de Maycoin y Bitcoin. Lo capturaron en la estación La Esmeralda en Bogotá hace pocos momentos. Para los que hayan sido víctimas de estafa por parte de este sujeto, pues que lo vayan para que interponga la denuncia y se demore un ratico en la cárcel, si no es que lo mandan casa por cárcel. En Medellín, cámaras de video grabaron atracadores de un bus en toda la estación de la comuna nororiental de Medellín. Así fue como, aparentando ser pasajeros, pagaron el pasaje, pero una vez estaban adentro, desenfundaron sus armas y empezaron a robar a todos los pasajeros del bus. En Tibú, la comunidad de la Gabarra Norte de Santander saludó con la bandera de Colombia a nuestro glorioso Ejército Nacional, en agradecimiento por la seguridad y defensa en la región del Catatumbo. En Sincelejo, así fue el atentado contra un policía que entró a refugiarse en una persecución que le hacían dos delincuentes en moto. El policía sacó su arma, estacionó el carro y los esperó. Cuando llegaron a atracarlo en la moto, le dio bala a los dos. En Sanquil, una cámara de seguridad de Lancet grabó a dos motociclistas que el sábado en la tarde se estrellaron aparatosamente en la carrera novena con calle 15 de la capital guarentina. En Bogotá, a un taxista que va a aparecer en cámara lo acusan junto con otros dos sujetos de estar atracando y robando en las calles. Aquí se ve cómo se bajan y roban a unos ciudadanos. De loma en loma, de vereda en vereda, un general trochero, un policía. En Bucaramanga, así se expresa la comunidad agradeciéndole al general Manuel Antonio Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, su lucha frontal contra la delincuencia y salir de la oficina para untarse de pueblo. En Pasto, una cámara de seguridad grabó a los soldados robando en un supermercado y por eso ya fueron separados de su cargo y capturados por las unidades militares. En Bucaramanga, aquí se ve cómo estas dos señoras se ponen a hablar tranquilamente mientras la otra coge el bolso, arranca y se va. En Bucaramanga, este ladrón que aparece en el video grabado con cámara Lancet también desocupó un apartamento el fin de semana en la ciudad bonita. Seguimos con el desarrollo de las noticias más importantes del día. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son los más buscados en Santander? Tenemos los dos videos donde habla el coronel Jaime Alberto Escobar, comandante de la Policía Metropolitana. ¡Abre la puerta!
Dentro de la estrategia, el que la hace la paga. El comandante de la Policía de Santander, coronel Jaime Alberto Escobar, invitó a la comunidad a que se acoja al plan de recompensas o simplemente por el hecho de brindarle más seguridad a los santandereanos que denuncian a la línea 123 de la Policía Nacional en todos los municipios de Santander. ¿Quiénes son los delincuentes que están buscando de acuerdo con la publicación que se hace del cartel de los más buscados en Santander? Delincuentes que ya tienen medidas cautelares por parte del juez de control de garantías que emitió boletas de captura o órdenes de captura que debe materializar la policía en los próximos días y por eso usted puede ganarse una jugosa recompensa. Seguimos con noticias. ¿Qué dijo el presidente Duque el fin de semana en Bucaramanga? Dentro de la estrategia nacional, el que la hace la paga, la estrategia del presidente de la República para combatir la delincuencia y la orden que le dio al señor general Nieto de la Policía Nacional para que éste a su vez le diera la orden a todos los comandantes de las metropolitanas en cada ciudad y en cada departamento para que capturara a los delincuentes. ¿Cuál fue la felicitación que le dio al comandante de la metropolitana de Bucaramanga, general Manuel Antonio Vázquez Prada? Bucaramanga y su área metropolitana ha venido teniendo una tendencia muy significativa de reducción de homicidios y tiene una de las tasas más bajas del país. Y quiero hacerle un reconocimiento a la fuerza pública y sobre todo a nuestra Policía Nacional. En lo que va de este mes que empezamos nosotros el gobierno, hemos tenido un gran apoyo de nuestra policía. Lanzamos el programa El que la hace la paga. Lo que quiero decirles es que en este mes hemos dispuesto 1.500 policías al servicio de la defensa y la promoción del desarrollo del sector turístico. Otro mensaje nuestro al sector. Muy bien, por el general Manuel Antonio Vázquez Prada, quien así obtuvo el reconocimiento del señor comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, el presidente de la República, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales. Y bien por el general Juan Alberto Libreros, comandante de la Región 5 de Policía, lo mismo que el coronel Jaime Alberto Escobar y el comandante de la Quinta Brigada, quienes también recibieron la felicitación de nuestro mandatario, el presidente de Colombia, Iván Duque. Continuamos con noticias. Mire este delincuente que en Bogotá, o este señor, perdona, que acusan en Bogotá de haber estafado. Aquí cuando estaba, dizque con sus escoltas, estos dos sujetos que aparecen allí, le sacaron un arma a una persona a la que se indicó y le dijo a los policías que este sujeto, llamado Jesús Camargo Guerrero, se ha enriquecido a costillas de los más pobres y tiene hasta escoltas, porque el que nada debe, nada teme, pero este sí teme, porque ha estafado a muchísimas personas y el cuento es que el socio lo estafó y que el socio no le pagó, pero él se esconde tras los policías y estos sujetos que aparecen como escoltas o matones contratados por este señor a quien acusan, a Jesús Camargo Guerrero, con estafar con ese cuentico de las monedas Bitcoin y Moicoin. Pilas, usted no caiga en ese cuento porque de lo bueno no dan tanto. A mí un amigo cada vez que lo saludo le digo, ¿qué hubo mi hermano? ¿Cómo está? Y me dice, haciendo plata. Le dije, ¿qué? ¿Y eso que montó una fábrica de billetes? Dijo, no, estoy trabajando con algo mejor, con Bitcoin, la moneda virtual. Y yo le dije, ¿y eso quién le garantiza a usted que le va a pagar? Dice, pues las cuentas que tengo en el banco. Le dije, pero usted dice que tiene cuenta en el banco, anda en bus y siempre pide que le inviten al tinto, que le inviten el café. Pero ¿cómo así? ¿Usted no está haciendo plata? Pues sí. Lo que pasa es que ya casi la gente no está comiendo cuenta y no se deja estafar, pero no faltan los más pingos, los más pendejos que siguen cayendo con el cuentico de que si invierten 100 mil o invierten 1 millón, le van a dar 10 millones en menos de 10 días y terminan estafados y después. Escuchemos lo que le dice esta persona que resultó estafada. Muy bien. ¿Acá? No, acá. Papi, igual, en la calle tengo cualquier cantidad de gente regada esperando de los que robó él. Tranquilo. Sí, eso no, lo voy a grabar nomás. Y este señor me iba a sacar un arma. Ese señor me iba a sacar un arma y me iba a apuntar. Señor, me va a sacar un arma.
Esmeralda, ¿dónde tiene el parante vos? Oye, amigo, déjeme grabarlo, estamos en el derecho de hacerlo porque es que lo robea. Yo le puedo poner a usted cualquier cantidad de testigos. A los golpes no, yo voy a esperar también. Y si tengo que ir hasta la cesta donde yo quiero que ese señor se quede detenido, porque tengo cualquier cantidad de testigos que pueden decir que lo robó. Cualquier cantidad, se lo juro, amigo. Por Dios, vea, por mi mamita, por mi abuela, por mi familia, que usted vea, hay gente hoy en día. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Sí, señora, quiere hacer la revisión técnico-mecánica donde Lucía, porque Lucía es la que le fía. Usted puede llamarla, decir que va de parte de Impacto, llamar y decir que usted necesita que le fíen el SOAT o la técnico-mecánica, que usted lo pueda pagar a cuotas al 318-353-9966. Si llama, diga que es de parte de Impacto. Saludos para todos nuestros amigos que están en la sintonía, el ingeniero Luis Aurelio Prada de Químicos y Sabores. También saludamos a nuestro amigo Rogelio Roa del restaurante La Cazuela de Royal, que también nos está sintonizando. Saludamos a Luchito Villamizar, a Luis Humberto Jaime, más conocido como Apapín. ¡Ey! ¡Qué pescado tan rico! Un delicioso lebranche, pescado de mar frito, con arroz con coco, con granizada. A mí me gusta la granizada de hierbabuena, con ensalada y también con patacón, todo por solo 27 mil pesos en La Cazuela de Roger, en la calle 54, carrera 17B, diagonal a pasaje Escopetrán. Saludos, Motero. No hemos ido a almorzar, ¿no, Roger? Para que después no diga que es que no le estamos pasando la publicidad y que hay quien nos va a descontar, pues, porque le estamos pasando la publicidad o porque vamos a almorzar. No hemos ido ni a almorzar, paga completo. Seguimos, dos al pecho y uno arriba. Veamos ahora esta noticia en Medellín, mire este atraco. Estos sujetos se subieron al bus, este y otro compinche. Son atracadores, son delincuentes. Ya una vez están dentro del bus, se posicionan, observan a sus víctimas mientras van pasando, se están haciendo los locos, qué plata lleva el conductor. Después, como aprecian en el video, se van a parar y cuando se paran empiezan a atracar a todo el mundo, a todos los pasajeros del bus. En este momento es cuando ya se empieza a ver, afortunadamente en ese momento el bus iba vacío, pero con la poquita gente que hay, se paran los delincuentes, adelántame los 5 segundos más, y es cuando empiezan a atracar a todos los pasajeros. Listo, ahí se pararon y empezaron a atracar a todo el mundo, apuntándole al conductor para que no vaya a decir nada, y mientras el otro compinche sigue robando. Son delincuentes que en un solo día cometieron 3 atracos, afortunadamente quedaron grabados gracias a las cámaras de seguridad y alarmas Lancet, las que le instalan a los buses, a los negocios, a las residencias, para que queden grabados todos los actos de los empleados, los que se roban las cositas, los que se roban el tiempo chateando mientras están trabajando, los que no trabajan, la empleada doméstica que de pronto se mete a la pieza del patrón o de la patrona a sacarse las cositas mientras están trabajando y le dan la confianza. Por eso es que esas cámaras hay que comprarlas, instalarlas con una alarma en cámaras de seguridad y alarma Lancet en el Centro Comercial Bucacentro, en el tercer piso en Bucaramanga. La Unión Servicentro, donde le encuentras todo. Gasolina ESO Móvil 100% calidad y medida exacta. Gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor. Estamos ubicados en la calle 45, carrera 17, esquina. Visítanos. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Y cuando usted quiera mandarse a arreglar el cabello con técnicas de color especializada, vaya al Atelier Peluquería. ¿Dónde queda? Detrás de los cinemas de cabecera, carrera 354896. Para que le arreglen el cabello, le hagan el peinado, le hagan esta señora que es experta en tinte, la señora Amparo Acevedo, le arregle el cabello como a usted le gusta y como usted merece, no como que le quede el cabello como un trapero o como tinturado como si fuera con agua oxigenada, no. Vaya a un buen lugar, en cabecera, con precios de barrio. Aproveche en el Atelier Peluquería, en cabecera, en Bucaramanga. Veamos esta noticia. Esto tiene que ver con la ciudad de Tibú, en el Catatumbo norte santandereano, en el norte de Santander, en la selva de Catatumbo. Este es el momento en que el helicóptero del Ejército Nacional, después de haber aterrizado en ese sector, ya levanta vuelo, y cuando levanta vuelo son despedidos en gratitud por los habitantes de la zona de La Gabarra, por una vereda de La Gabarra, quienes están cansados de la violencia y desean que el Ejército lo siga protegiendo, y de esta manera
les hace ver que ellos están felices con que pasen cada rato haciendo patrullajes, porque así se evita que los delincuentes sigan haciendo de las suyas y por eso la comunidad necesita más seguridad. Campesina santandereana, eres mi flor de romero. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Qué delicia ir a comer a Mi Viejo Sazón. Hoy estuvimos almorzando las delicias que hay en Mi Viejo Sazón con campesina santandereana, pura comida típica santandereana, que va a disfrutar el mute santandereano, los platos especiales, hoy era bandeja paisa, muchas delicias que nos atienden allí. Saludo motero para Navarrito, el hombre que está fuerte en la sintonía con las pepitas de Navarro. Saludo también para Hernando de Peluquería Imagen Latino en Cañaveral, que nos está sintonizando. Muchas gracias a don Reinaldo, a don Hernando, perdón. Igualmente para Pedro Gerardo Camacho de La Concordia e Imagen Latina Cañaveral, el señor Hernando Espinosa es que se llama, y también saludo para Mauricio Hernández. Saludo también para el Chiqui Ferrer, Javier el Chiqui Ferrer, en el Stein 923, que nos sintoniza y que también le gusta ir a comer en el restaurante Mi Viejo Sazón, porque es que la comida realmente es deliciosa. Y vamos a saludar a más televidentes, a un soldado profesional que está en la sintonía de todos los amigos del batallón del servicio al combate Mercedes Ábrego. Saludamos a el soldado Acuña Sánchez Salomón, que nos está sintonizando, gracias. Lo mismo que en Piedecuesta, saludamos a su familia en el barrio El Refugio, la familia Acuña Sánchez, que está en la sintonía, muchas bendiciones. Igualmente para Miguel Acevedo, saludamos también en el barrio al tío Hugo Netalí Cepeda y su esposa, que nos está sintonizando. Me alegra, tío, que esté bien y trabajando. También saludamos en el barrio El Prado a Ariel Gómez, a Araceli Rodríguez, gracias. Gracias, porque siempre son televidentes de impacto. Y una niña que hoy está de cumpleaños, la manda a saludar su tío que la adora con todo el corazón, a Sheila Giselle Páez Pavón, que está de cumpleaños, de parte de Edilbert Páez. Bueno, debe ser así, el nombre no sé mucho cómo es, pero ahí estamos saludándolo y cumpliéndole. Saludo, motero, vamos con noticias. Mire este video que ocurrió en Sincelejo. En Sincelejo, este policía que se ve en ese carro estaba siendo perseguido por unos delincuentes y no tuvo más opción que meterse en un motel y entrar armado a esperarlo. Cuando ya el empleado iba a atenderlo, resulta que mire lo que llegan. Llegan unos sujetos, los que lo estaban persiguiendo en la moto llegan. Cuando llegan el policía, lo primero que hacen cuando se le van con el revólver es ta, ta, le disparó el primero y luego le disparó el de la moto y el de la moto cayó. Allí se ve cómo cae el sujeto de la moto y cómo el otro delincuente, que fue grabado gracias a las cámaras de seguridad y alarma LANSEC, las que usted debe instalar en su negocio para que permita que todo esto se dé. A la persona que iba, que al parecer era su esposa, quedó herida porque los delincuentes alcanzaron a dispararle. Se dice por parte del comando de policía del departamento de Sucre que los delincuentes están atentando contra los policías porque el clan del Golfo ha sido duramente golpeado por la policía. Llegan los delincuentes y los recibe a bala de una vez. Tenga, el primero que le dan es al parrillero de la moto, que no alcanza a ir y cae. El otro alcanza a escaparse y el policía, después de que lo ve caído, se va y le da tenga al otro también, quien cayó herido por parte de las balas de este hombre de la ley, que se defendió y evitó que lo asesinaran junto a su compañera. No sea pingo mano, cómprele a Santandereana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. Cuidado, se va de jeta, cuídese la tusta, no me haga rechar. Y no olvide, pida la ñapa, calle 50, número 1834, Bucaramanga. Saludo para Carlos Corso, que en este momento está en la sintonía transporte dentro y fuera de la ciudad. Carlos Corso, el turismo Carlos Corso. Usted lo puede conseguir lo mismo en el correo y en Facebook. Seguimos con noticias. Esto ocurrió en San Gil. Gracias a las cámaras de seguridad del arma LANSEC, que usted compra también en Bucacentro. Mire lo que ocurrió. Aquí se ve cómo unos motociclistas se estrellan porque se comieron el pare y sufrieron un aparatoso accidente. Infortunadamente, pues hay irrespeto a las normas de tránsito, motociclistas que no respetan. Vea, no respetó el pare, no respetó la prelación de la vía, el sujeto que iba cruzando. Y lo mismo ocurre en Bucaramanga. Por favor, motociclistas. ¡Qué vergüenza! Los motociclistas que son delincuentes se ponen en evidencia porque son los que se comen el semáforo. Si usted ve a una madre de familia
comiéndose el semáforo, siga repitiéndome el video, se da cuenta de que esa señora es posiblemente una delincuente, o que el muchacho domiciliario también es un delincuente porque se comió el semáforo. Los que más están comiendo el semáforo y están violando todas las normas de tránsito en Bucaramanga, que se meten en contravía por los andenes, son primero los motopiratas, segundo los domiciliarios y tercero uno que otro motociclista y hasta mujeres que tristemente no hacen la manera correcta. ¿Por qué no hacemos lo correcto? ¿Por qué no actuamos bien? ¿Por qué no nos comportamos como personas de bien y dejamos de actuar como delincuentes, como actúan algunos motociclistas que, como estos, se comen los semáforos y omiten todas las señales de tránsito? Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Taxi Autos Hipercentro. Comercializamos cualquier clase de vehículo público particular. Todas las marcas con financiación directa. Más de 38 años de experiencia nos caracterizan por la seguridad, confianza y amistad que mantenemos con nuestra cartera de clientes. Visítenos, Carrera 27, número 4860. Seguimos, ya saben ustedes que cuando quiera usted un carro, una camioneta, un carro usado, pues quiera venderlo, comprarlo, vaya a Taxi Autos en la carrera 27. Saludo para Jorge Castro, para don Oscar Castro, que también está en la sintonía, para don Renzo Rodríguez y para Fabián Rodríguez de Revitec, que están en la sintonía. Y el viernes estuvimos comiendo unas deliciosas hamburguesas al carbón, porque es que en algunas partes dicen hamburguesas al carbón y es a la plancha. No, es que el carbón, la leña le da un sabor espectacular. Por eso yo voy a comer a Carbón y Leña, porque en Carbón y Leña hay hamburguesas de todos, muy deliciosas y son al carbón. Son las mejores de Bucaramanga. Usted también las puede pedir bajo la aplicación iPhone, es que de comida y a comer, para que usted se la lleven hasta su casa, las deliciosas hamburguesas, vea, al carbón. Ahí sé que son asadas al carbón y la carne, y es tocineta de primera y es jamón de primera. No es de ese de vaca o de burro viejo que compran muchas alimentarias que venden barato las hamburguesas, pero claro, las venden barato. Si a usted le venden una hamburguesa barata, sospeche, mijito, le están dando la cabeza, o es de burro o de esos mataderos que a veces pasamos aquí con carne picha. Así es de que vaya usted y come las mujeres hamburguesas en Bucaramanga, calle 58, carrera octava W, en el barrio Mutis. Y eso me gusta porque Margarita va a comer donde hay bueno. Ahora sí, la comunidad de Bogotá está bastante preocupada porque hay algunos taxistas que en Bogotá, además de cobrar caro, están robando. Mire este taxista que va a aparecer en pantalla. Este taxista viene con otros dos delincuentes. Los delincuentes, el taxista para en la mitad cuando ve que una señora está hablando por celular y que lleva un bolso. Un delincuente se baja y enseguida se baja el otro. Interuna, se le meten, le tiran el bolso, la roban, la bajan de todo lo que tiene, porque son taxistas delincuentes que en Bogotá están robando. Ya ese video está rotando por las redes sociales y la Policía Nacional, al parecer, en los próximos días ya va a realizar la captura porque tiene identificados a los delincuentes. Donde lo encuentras todo, gasolina, eso móvil. ¿Cuánto nos queda, Margarita? Y medida exacta. Gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor. Estamos ubicados en la calle 45, carrera 17, esquina. Visítanos. Muy bien, discúlpeme que ahorita me puse a hablar y no se me olvidó que tenía prendido el micrófono. Discúlpeme, ofrezco disculpas a todos los televidentes. Saludo Motero también a esta hora para nuestro amigo Sergio Acuña y su esposa Doña Doris de Calzado Destroy, que nos está sintonizando, a mi amigo Germán Pinzón y la señora Luz Marina, lo mismo que Janet de Calzado Paraíso en la calle 20 con carreras 21 y 22 de Bucaramanga. También saludamos a todos los amigos de la oficina de prensa de la Quinta Brigada del Glorioso Ejército Nacional, a Jenny. También saludamos a los amigos de la oficina de prensa de la Policía de Santander, desde la oficina satelital. Gracias a todos los muchachos. Igualmente a los muchachos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la oficina de prensa, que también están en la sintonía. A Dianita Álvarez, jefe de prensa de la Fiscalía General de la Nación, que nos tiene muy, pero muy actualizados. Lo mismo que saludamos a los amigos de la página Denuncia Ciudadana Bucaramanga y El Cabo Noticias de Bucaramanga y Colombia, que también son firmes televidentes de impacto, la página Manizales Denuncia, la página Noticias del Carmen de Bolívar, la página de Barranca Bermeja Yariguíes, lo mismo que saludamos a los amigos de Denuncias y Atracos en Zipaquirá, que también nos están sintonizando, Bogotá Denuncia, Denuncias Ciudadanas Cartagena, Denuncias Ciudadanas Cali, Bogotá al Desnudo, todos los que pasan en el informativo Impacto y a los diferentes grupos de compraventa y arriendos en Bucaramanga. Vamos con noticias. Bucaramanga le agradece al comandante de la Policía Metropolitana, al general Manuel Antonio Vázquez Prada. ¿Por qué? Y mire qué dice la comunidad.
De loma en loma, de vereda en vereda, un general trochero, un policía adquiriendo, ganándose la confianza. Realmente esto es lo que necesitamos. El agradecimiento al general y a toda la Policía Nacional de Bucaramanga por todo lo que nos están apoyando, tanto los cursos que le están dando a esos jóvenes que están en la droga, que les dan un granito de arena para que ellos salgan y surjan de esos caminos. Cada paso, cada compromiso, cada alegría, cada ilusión y cada destello se ve la mano de usted, en cada suya y de cada gente, de cada ciudadano que se ha comprometido. Decirles con ustedes que a lo ancho y largo de las diferentes comunas de Bucaramanga y especialmente la Comuna 1, estamos durmiendo un poco más tranquilos y tenemos la ilusión que la seguridad sigue creciendo cada día más y más. Esto es un trabajo en equipo de la Policía Nacional y comunidad que debemos valorar y debemos mantener. Estoy muy agradecido con toda la Policía Nacional y mi general, sí, que es tan buena persona conmigo y con todos ustedes. Cambia tu casco viejo, no esperes más. En Santandereana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. Sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Aprobamos tu crédito en 15 minutos. Calle 50, número 1834. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Ya saben, Revitec, la técnico-mecánica confiable y donde a usted le fían el SOAT. Por eso el SOAT de la técnico-mecánica, vaya, llame a esos números que aparecen en pantalla 315-353-9966 para que llame y diga que va de parte de Impacto. Seguimos, miremos en Pasto este video. Mire, este video fue captado por las cámaras de seguridad del arma Lancet también en Pasto, la capital del departamento de Nariño. Estos soldados aparentemente entraron a comprar, pero no entran a comprar, sino que algunos artículos se llevan, algunos artículos se roban. Lástima que están mancillando el nombre de nuestro glorioso Ejército Nacional. Sabemos que los soldados no tienen sueldo y que lo poquito que le dan prácticamente se los descuentan en muchas oportunidades. Pero hombre, debieron haberse aguantado porque uno no sabe si entran al ejército es a prestar un servicio a la patria, a sufrir dificultades o entran a robar. Aquí se ve cómo ese grupo de soldados lamentablemente entró a robar a ese supermercado de Pasto. Pues que roban algunos jabones, elementos, cuchillas, metal, lo que ellos necesitan, pero no se puede justificar ningún tipo de robo porque las cosas deben hacerse correcta y honestamente para que ni Dios, ni la sociedad, ni nadie los castigue a uno. Credi Oriente, con más de 22 años de experiencia en la colocación de créditos hipotecarios y prendiarios, hacemos la diferencia. Ignore su vehículo público o particular o hipoteque su inmueble y de manera ágil otorgamos créditos para libre destino a las mejores tasas del mercado. Visítenos en la carrera 27, número 4860. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo Motero para más televidentes que a esta hora nos sintonizan. Gracias a todos nuestros amigos que nos sintonizan en Florida Blanca, muy, muy amable, muy agradecidos. Lo mismo que a la familia Santos Galvis en Piedecuesta, doña Lina, que nos sintoniza, gracias. A la matrona, a la mamá del exalcalde Miguel Ángel Santos y a los otros parrán de muchachos que tenía buenos amigos míos. Felicitaciones. Lo mismo a todos los que van a comer al restaurante de mi viejo Sazón, a mi amigo Pacho Pino, delante de la Cristalina, a los amigos de la Plaza de Mercado La Concordia, a los del Centro de Metropolitano de Mercadeo Plaza Central. También a todos los muchachos y amigos de Papelería El Twist, a don Jairo Mantilla de Papelería El Twist Granero Oriental, que también nos está sintonizando, a Jorge Gogi Ortiz, a su esposa y a sus hijitos, siempre en la sintonía de Impacto. Lo mismo que al Chiqui y al gemelo y a los gemelos, perdón, en Morro Rico, que nos están sintonizando. Saludo Motero para ellos. Saludo Motero para el Colorado, don Gilberto Arenas, en el restaurante Don Samuel, en la Mesa de los Santos. Y para don Gabriel, del Centro Vacacional y de Veraneo Los Gavi, en la Mesa de los Santos. Para Laurita y para Javier de Arepa Nazaret. Y todos los que nos sintonizan, gracias, pero muchas gracias. Vamos con noticias. Mire esta otra ladrona. Mire cómo entra y las personas son demasiado confiadas.
fue grabado gracias a cámaras de seguridad y alarma Lancet que se consiguen en Bucacentro, el tercer piso del centro comercial Bucacentro en Bucaramanga. Aquí para el video, si quieren pausa el video un momentico, páuselo. Estas dos señoras en el escritorio están sentadas en un almacén de muebles del centro de Bucaramanga, de la calle 34. Pero hay una señora que es ladrona y que usted ahora va a aparecer como mientras descaradamente las otras se voltean, está descaradamente roba. Mire, tenga, se voltearon y sacó el bolso, pero con una habilidad, esa ladrona gorda, buchona, pero mejor dicho, parece una rata de esas de alcantarilla. Pero increíble, vea cómo robó, vea, vea, tenga. Pero en un momentico, mientras otra se agachó y se pellizcaron de que las habían robado. ¿Pero por qué? Porque es que al parecer esa gorda también es cómplice. La gorda entretuvo al otro lado a la secretaria, vea, desde el comienzo con el video. La entretuvo y mientras la otra se volteó, la robó y salieron de una vez. Increíble, ¿no? ¿Cómo están actuando para que ustedes sospechen? Pizzas en Bucaramanga hay muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Saludo motero para más televidentes, Javier El Chique Ferrer, el Nissan 923 en la avenida La Rosita, carrera 25, donde los decoran las motos perfectas y las ponen bien bonitas. Saludo para Tabito Quiñones y para Margarita Palomeque, que también nos están sintonizando, muchas gracias. Saludo a Lirio Mantilla, de Los Renegados, a don Hernando Méndez, que está de cumpleaños, muchas bendiciones y felicitaciones en su cumpleaños, más conocido como el Zancudo, don Hernando Méndez. También saludamos, uy, hay cantidad de personas aquí que están en la sintonía, gracias. Pero bueno, a don Fernando Rodríguez de Carbón y Leña, a Álvaro Quique, a Gracie de Estación de Servicio La 27 y a Jorge, que traía a la voluptuosa y espectacular Esperanza Gómez la seducción, que nos enseñó técnicas de seducción. Muy bien. Margarita Sánchez estuvo en el control máster de emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales, Álvaro Quique Delgado Galvis, Paolita en la emisión de Impacto junto con la Quiquecita y todo bajo la dirección de José Velázquez Pereira. Le deseamos muchas bendiciones en el nombre de Jesús, el Señor Jesucristo. Dos al pecho y uno arriba. Así es como lo vemos saludar. Saludo, motero. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.